Nayib Bukele anuncia cadena nacional para volver a saludar con sombrero ajeno o digamos con obras ajenas. Y aquí hay una verdad muy importante. ¿Saben ustedes por qué se terminó la Biblioteca Nacional? Hay una respuesta. La Biblioteca Nacional se terminó porque China no le dio el dinero a Bukele. Porque ellos fueron los encargados de la obra de la A a la Z. Porque si ellos le hubieran dado el dinero a Bukele, esa biblioteca no estaría construida y todos los informes del dinero ya estuvieran en reserva por 7 años. Así que este es un llamado a la comunidad internacional si le van a donar algo a El Salvador, a toda la comunidad internacional. Si le van a donar algo a El Salvador, no le den el dinero al gobierno corrupto y mañoso. Mejor vengan a hacer las obras ustedes, porque cuando aquí dan el dinero para hacer una obra, ponen todos los gastos en reserva y ya no vemos la obra. Así que si la biblioteca se va a inaugurar es porque ellos no le dieron el dinero a Bukele, porque a Bukele el dinero no le alcanza. Esa es una. Y la otra es, ¿qué está haciendo un candidato a presidente inaugurando obras gubernamentales? Ya ven, ese es un motivo por el cual un candidato o por el cual la reelección está prohibida en la Constitución salvadoreña. Porque ¿qué hace un candidato haciendo propaganda política con dinero del Estado y adjudicándose obras que ni siquiera son de él? Así que esas dos cositas, el dinero a Bukele no le alcanza, así que toda la comunidad internacional, si quieren donarle algo a El Salvador, no le den el dinero a Bukele, porque a Bukele el dinero no le alcanza, pone los gastos en reserva por 7 años. Y dos, él es un candidato presidencial que va a estar haciendo proselitismo. Así que vamos de mal en peor, señores. Saluditos.